Estamos en el corazón del barrio Las Morochas, lugar donde se halla la institución del Club Atlético Argentino de Junín, quien hoy ha arribado a su aniversario número 86 de existencia. Y en ese sentido, el intendente municipal Pablo Petreca, junto al equipo de la Dirección de Deportes, se ha acercado para entregarle material deportivo como forma de regalo ante este nuevo aniversario. Intendente, ¿qué palabras puede comentarnos sobre esto? Y bueno, aprovechar para felicitar a todo el club. Feliz cuando uno ve un club de nuestra ciudad con tanto crecimiento, con tantos logros, con una historia de vida de 86 años, que tiene un común denominador, que es esfuerzo, pasión, trabajo, sacrificio. Y uno lo puede ver en los chicos. La verdad que el ver a los chicos con el entusiasmo que practican, me decían más de 200 chicos que son parte del club argentino, que seguramente tendrán sueños, que tendrán referentes a nivel nacional, a nivel mundial, que querrán tener logros en lo deportivo, pero sin duda eso se logra solamente si hay esfuerzo, si hay trabajo en equipo, si hay respeto por las normas, si se respeta lo que dice el director técnico. En definitiva, los valores que un club son tan importantes para la comunidad, ¿no? Y para nosotros los clubes, el trabajo de los clubes en Junín es impresionante e impecable. Y son actores claves para tener una sociedad, la educación, los clubes, los chicos contenidos ahí adentro. Sin duda es una sociedad con mucho más progreso. Con lo cual nos pone muy contentos y yo quiero en lo personal felicitar a toda la comisión directiva del club argentino, porque insisto, como dije al comienzo, no se logran los avances que se ha tenido desde este club si no hubo antes mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y personas comunes y corrientes, vecinos apasionados o con el corazoncito en su club de barrio, que han dedicado tiempo, esfuerzo, seguramente recursos, seguramente muchas lágrimas, seguramente muchas angustias, pero sobre todas las cosas muchas emociones. Pone muy contentos y insisto, agradecerle a toda la familia del club argentino por lo que han venido haciendo y por lo que van a seguir haciendo, que sin duda Argentino Junín es un orgullo para todos nosotros. El profesor Gustavo Marchesi, técnico de las divisiones inferiores del club. Argentino ya es una insignia no solo para el barrio, sino para toda la ciudad en materia deportiva, social, cultural. ¿Qué te genera ser parte de la institución en este momento histórico? La verdad que es reconfortante ser parte del club, tratar de ayudar en lo que uno hace para que en un futuro el club tenga mayor cantidad de jugadores promovidos desde las divisiones inferiores. Es un trabajo difícil, pero bueno, lo estamos haciendo. Tenemos un muy buen grupo de trabajo de profesores, de entrenadores, de profesores de educación física, kinesiólogo, médico, nutricionista, todos especialmente dedicados a las divisiones formativas, que no es fácil, pero bueno, el esfuerzo de la comisión hace que lo podamos tener. Y por el otro lado, sumamente reconfortado que el señor intendente venga al club, sobre todo interactúe con los chicos, que es lo más importante, que los chicos vean a la mayor figura de la ciudad, que esté compartiendo con ellos un momento, entregándoles material para que entrenen. Y bueno, eso es muy, muy lindo y muy reconfortante para los que somos parte del club. Claudio Yopolo, director de deportes, también presente aquí, acompañando a cada club de la ciudad. ¿Qué opinión te merece esta nueva jornada? No, ante todo saludar en este aniversario, venir a un club, como dijo Pablo, en pleno crecimiento para nosotros como gobierno es importante, después de lo que se ha vivido con la pandemia, tener cada vez más chicos dentro del club, y bueno, es importante, es el crecimiento y nosotros trabajar en conjunto. Este es un trabajo que es en equipo entre el gobierno de Junín y los clubes, y así tenemos que seguir trabajando, apostamos a eso. Pablo es lo que venimos siempre hablando con él, y acá estamos trabajando en conjunto con los clubes, y felicitarlo por el cumpleaños 86, seguramente van a ser muchos más. También está con nosotros Joaquín Marcasio, integrante de la comisión directiva del club. Antes que nada, felicitaciones por este nuevo aniversario y comentanos cuál es un poco el trabajo que hacen para sacar adelante día a día el club. Bueno, nada, primero que nada gracias por la felicitación, por el saludo en este nuevo aniversario del club. Y bueno, el trabajo es múltiple porque al tener todas las categorías de masculino, femenino, tenemos Liga Nacional, entonces hay muchas tareas a cumplir y bueno, con la mayor dedicación y esfuerzo posible y siempre contando con apoyo del socio, del hincha, del colaborador. En su momento cuando bueno, se habla con Gustavo, o se habla con Pablo y demás, gente amiga y bueno, en general poniéndole todas las ganas y bueno, es como decía Pablo, se hace desde el corazón, muchas veces con recursos propios y siempre contando con el apoyo de la gente, que eso es lo fundamental de la institución, digamos.